esperan para subir ao autobús en Eirexe. Van facer unha viaxe, a mesma que fixo a fotógrafa estadounidense Ruth Matilda Anderson nos anos 20. Estamos con un documental de a viaxe de Ruth, que trata sobre a viaxe que fixo Ruth Matilda Anderson no ano 24-25 por Galicia. Un documental no que se viaxa o pasado a través de fotografías e recreacións coas que colabora a Fundación TIC a través da Film Commission. Llevamos la producción desde a través de la Film Commission desde hace un año. Ahora estamos con las recreaciones y empezamos antes con la localización de las fotografías. Na rodaxe, dirixida por Jaime Pardo e Xosé Reigosa, participaron alumnos e bolseiros da Fundación TIC. Os alumnos pues, están facendo producción e están facendo un pouco de todo. Están cámara, realización, están facendo... Bueno, hai dous equipos, hai o equipo de producción e o equipo de realización. El fin de semana pasado fue en Villalba, en Santa Valla, y ahora este fin de semana toca Sarria y Lugo, en el círculo. La particularidad que tiene este de Sarria es el autocar de los años 40 y, bueno, un poco las inclemencias del tiempo que no nos acompaña mucho. Cada un tiña a súa función. Estou acompañando as cámaras, co claqueta, mirando o plan de rodaxe. E tamén tiveron que facer fronte a algúns inconvenientes. Sobre todo o tempo, porque estamos con este temporal terrible, tivemos que mover todos con dos buses, tivemos misa, o seña, houve de todos. Unha experiencia que reflicte o modelo educativo da Fundación TIC, con formación eminentemente práctica e da que os alumnos sacaron bo proveito. Poñer en práctica todo o que estamos aprendendo nas clases está sendo unha experiencia boa, sobre todo porque na escola nunca fixéramos así unha rodaxe de época e ver todo o vestuario e atrezo decorado, pues está moi bonito. Está moi ben, sobre todo porque estamos todos xuntos, os que puidemos vir, eso é bastante problemático, temos que amañarnos nos solos, está ben. O resultado do traballo poderase ver en setembro.